Saboreando la mañana. Pero bueno, a propósito entonces de la soltería, ya hicimos todos los anuncios. Sí, ¿verdad? Sí. Vamos a ver la nota del día del soltero. Nos sorprendió porque dice que han elegido el 11 de noviembre porque son dos número uno. O sea, será cada uno. Solo con mi soledad. Vamos a ver la nota. Cada 11 de noviembre, el mundo celebra el Día del Soltero, un particular festejo que conmemora la vida sin pareja sentimental. El Día del Soltero tiene como objetivo exaltar la vida de quienes no se han casado. Inició en China y tiene un origen reciente. En el año 1993, un grupo de estudiantes de la Universidad de Nanking en China decidieron organizar una fiesta para personas solteras. Se eligió esta fecha, el 11 del 11, porque el número 1 representa a una persona sola. Comenzó siendo una celebración solo para hombres, pero poco después se sumaron las mujeres. Con el paso del tiempo, el Día del Soltero empezó a cobrar más y más popularidad, hecho que permitió su difusión por distintos países del mundo. En México, por ejemplo, las personas se consienten y disfrutan al máximo su vida solitaria sin remordimientos. Algunos solteros ocupan el día para reunirse y celebrar la libertad. En China este festejo ha tomado gran acogida, tanto así que se ha convertido en la antesala de las compras navideñas. Tal ha sido el éxito comercial del Día del Soltero que de manera popular se le conoce como el Black Friday asiático, ya que mueve demasiado dinero y mercancías en un solo día. Se ha convertido en el día de mayor consumo al año, incluso batiendo récords de venta online a nivel mundial. Porque tal soltera está en moda. ¿Qué tal el chocolate, mi querida Cari? ¿Está rico el chocolatito? Trae, cuida nomás ahí. Se lo merece, Está buena. Los chocolates que ella mismo trajo para todos nosotros. Oiga, qué cosa tan loca, ¿no? Como el Black Friday en China, dice el día del soltero. Es que claro, los solteros tienen más poder económico porque, digamos, y no me refiero a que gasten en la novia o en el novio, es que no tienen familia y gastar en familia, pues, en colegios, gastar en alimentación, gastar en educación. Claro, entonces tienes más poder económico donde puedes comprar más cosas. No, y claro, yo tengo que pedir prestado plata, compañeros de panel. Yo soy un soltero chino también, entonces imagínense. Entonces, lo poquito que en China lo ven también como una oportunidad de negocio, donde sacan ofertas, donde puedes comprar. Pero magnitud, porque impresionante, porque compararlo con un Black Friday. Es que, ¿sabes cuál es el pensamiento de un soltero? El pensamiento de un soltero que lo tengo yo es... para eso trabajo. No, y es cierto. Que cuando yo era soltera, cuando yo trabajaba, y obviamente todo el dinero era para mí, porque vivía en la casa de mis papás, yo colaboraba con algo, obviamente, por vivir ahí, pero en realidad todo era para con mí. Con mi alegría, dice. Con mi alegría, con mi espontaneidad. Pero sí, yo decía para mí, y iba y me compraba algo y decía, sí, yo estoy trabajando y por algo lo hago. Entonces, de hecho, la gente que se le compara con un Black Friday debe ser porque las compras son impresionantes y ahí ya no comprará solamente el soltero, sino el casado, sí, el viudo, divorciado, uno, todo el mundo. Entonces, uno como soltero gasta plata diciendo, me lo merezco. Y ahí está todo endeudado. Sí, está bien. Yo de casado sigo diciendo, me lo merezco y ahora estoy frito. Así es la vida. Me lo he ganado. No, me lo he ganado. Claro. Para eso trabajo. Todos los días estoy trabajando. 5 trabajos. Cómprate algo, sí. No seas menso. Toma, llega el estado de cuenta de la tarjeta. Hasta ahí llegó la emoción. Ya nos vemos después de ahí en la segunda temporada del Juego de Calamar, ¿no, Miji? ¿Por qué estás aquí? Por decir a cada rato, me lo merezco. Excelente, excelente. Pero hay una segunda nota. O sea, gracias por venir a restregarnos a los casados en la cara. Los beneficios de estar soltero. A ver, vamos a ver. Conozca beneficios. ¡No, no, estoy! Hoy en día aún hay a quien le cuesta sentirse bien al estar soltero. Uno de estos problemas es la tan conocida dependencia emocional, que nos arrastra hacia relaciones tóxicas. Es normal tener miedo a la soltería en un mundo en el que las relaciones amorosas tienen tanta importancia. A pesar de esto, hay muchas personas que saben sacarle provecho a su soltería. Aquí te contamos varios beneficios que te harán abrir los ojos ante la posibilidad de ser feliz sin la necesidad de tener pareja. 1. Puedes conocerte a ti mismo. Con el paso del tiempo cambiamos, por lo que necesitamos actualizarnos y descubrir continuamente la persona en la que nos hemos convertido. Así que si piensas que te conoces a ti mismo, pasa un tiempo solo, te darás cuenta que probablemente no es así.
2. Disfruta de tu tiempo. La soltería es un estado que debe aprovecharse porque nunca vivirás las mismas situaciones estando soltero que en pareja. Puedes disfrutar de ti mismo y disponer de tu propio tiempo para ti solo. 3. Puedes dedicarte enteramente a ti. El mejor momento para crecer profesionalmente o mimarte un poco. No desaproveches tu tiempo, asume los beneficios de estar soltero y no tires por la borda este momento. 4. Ahora eres mucho más fuerte. Nuestra zona de confort se ha derrumbado y sin quererlo, hemos salido de ella. Aceptar esta situación y saber sacarle todo el jugo te permitirá ser una persona mucho más fuerte. 5. Puede que te duermas mucho mejor. Puedes acostarte y levantarte a la hora que quieras, no dependes de nadie. ¿Recuerdas esas discusiones de pareja que no te dejaban dormir? Celos, diferencias, malentendidos, todo eso es cosa del pasado, un alivio para tu sueño. 6. Aprenderás a valorar la verdadera amistad. Cuando empezamos a salir con una persona, la novedad provoca que nos distanciemos de nuestros amigos, esos amigos que te apoyan incondicionalmente. Tenemos que recuperarlos y nunca volver a relegarlos a un segundo plano. Las parejas vienen y van, pero los amigos permanecen. 7. Te permitirás conocer gente nueva. En pareja, las posibilidades de conocer gente nueva pueden verse limitadas. Por eso aprovecha tu soltería para viajar, conocer nuevos lugares, vivir aquellas experiencias que no podrías valorar si tuvieras pareja y disfrutar de la libertad que ahora tienes. Recuerda, tú decides hacia dónde se dirige tu vida, así que evita frustrarte o sentirte solo porque todos a tu alrededor tienen pareja. Aunque ellos estén juntos, tú puedes estar contigo mismo siendo feliz. Linda es la vida del soltero. ¡Clave! ¡Esta negrita cómo se la goza! Linda es la vida del casado y sale la negra y importantísimo, nos estábamos viendo los beneficios, pero yo creo que esos beneficios siempre llegan. Beneficios siempre y cuando... bondades de la soltería. Ajá, beneficios y bondades de la soltería. Siempre llegan cuando uno elige estar soltero, cuando uno disfruta de su soledad, cuando uno disfruta también de su tiempo. Para si cuando uno está en esa posición, tiene esos beneficios, pero hay gente que está soltera y no quiere estar soltera y se desespera y ven que sus amigos o sus amigas tienen pareja y que ellos quieren y no sé, como que se huele el miedo y eso claro, evita cierto, también a las relaciones. Se convierte en un repelente. En un repelente o termina cayendo en relaciones tóxicas por el hecho de no querer estar solos. Entonces ahí están, repiten y todo. Entonces, en vez de disfrutar los beneficios y bondades de la soltería, están teniendo pues todas las complicaciones de relaciones tóxicas. Es que básicamente yo creo que una persona que no disfruta de su soltería es porque no se conoce, no se ha dado ese tiempo, como lo decía en la nota, de conocerte, de disfrutar de esa soledad. Mucha gente sí le pasa que tiene una relación y termina y enseguida tiene otra y enseguida tiene otra y no se da ese chance de poder disfrutar de todas las maravillas que hay. Salvo que sea estar, su elección, ser picaflor. O sea, porque sí, si gordito, pero... Yo estoy soltero, pero no disponible. Claro, yo sí. No, pero sabe que una cosa es picaflor y otra que entres a relación y relación y relación y relación. Porque si, por ejemplo, a ti te gusta salir, vas a una fiesta, te encuentras con alguien, te gustó y fue su choque y fuga. Buenos días, mucho gusto, ¿cómo está? Wiki, y adiós. Ok, esa es tu decisión y es tu problema, exacto. ¡Hala! Y si le sale, le resulta, está perfecto. Pero otra es que ya tenga una relación, termine la relación y entre en otra relación y en otra relación y no te des el chance de poder disfrutar de todas las cosas maravillosas que es esa soledad. Ese es el soltero que pasa en Tinder, que está en Tinder. Hay otros solteros que no estamos en Tinder, por ejemplo. Pero yo sí voy a ser sincero. Ya no salimos. Yo sí voy a ser sincero. A mí ya también se me está acabando la soltería porque ya no me comienza a gustar tanto. O sea, ya necesitas de ya palabra. Siento que tanto tiempo sí. ¿Qué edad ya tiene, Mijares? Yo tengo 32. Buena edad. A los 32 mi papá tenía carro, casa, dos hijos. Y a los 32 pido la comida a domicilio para no tener contacto con nadie. Está bien, es una buena decisión. Se llegará el momento que tenga que llegar. Por eso es el 11. Cada uno. Cada uno. Pero uno más uno, igual a tres. Es ay, esa. No, oye, no seas así. Listo, negrita. Negrita. Correcto, entonces, negrita, deje de estar bailando la canción de soltero, que usted ya está casada y hace rato, hijita. Usted cuando era soltera nos quería hacer trabajar como a soltero a nosotros. Cuando ya se casó. Cierto, y cuando fue mamá, se dio cuenta que uno no avanza. Cierto, ya. Negrita. Ahí está, negrita, le cayó el hachazo, porque la negrita siempre decía, ¡ay!
tienen que venir a trabajar. Y uno, negrita, tiene que darse tiempo días, para las grabaciones. No tengo dónde dejar, no sé, chiquita, usted vea qué me hace. Y ahora es, ay, mi guagua. No puedo porque mi guagua, no puedo. Aprendiste por las malas, claro, querida. Tome, negrita. Le cayó el hachazo. Palabras textuales de Maragusta Andrade. Ay, yo no sé por qué Karina Sarmiento y Isabel se tienen que ir. Que bla, 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 que el hijo, que lo uno, que lo otro, que el canal. Yo no tuvo el hijo, era, se casó. Y ahora sí, así les era. Entiendo, mi. Está enfermo, mi guagua, ¿qué me hago? Nunca escupas al cielo, negrita. No escupas al cielo, pequeña. Y Caro, si no quieres que te pase lo mismo, chiquita, no escupas al cielo tú tampoco, por favor. O mantén la soltería. Liz Taylor. La soltería. 9:51 en la mañana, don Martín y Quintana. Dejamos la polémica porque hay los buenos consejos. Compañeros, amigos televidentes, una excelente mañana para todos ustedes. Así es, con gran entusiasmo y expectativa amanece hoy todo el país por este importante partido en el cual nuestra selección busca estos 3 puntos que nos permitan llegar al Mundial Qatar 2022. Aquí cada vez hay más movimiento, ingresan y salen vehículos hasta Casablanca con personal que organiza este partido que se desarrollará a las 4 de la tarde. Por ello quiero contarles que ya se han implementado varios operativos de control para precautelar la seguridad ciudadana y también evitar aglomeraciones. Se encuentra con nosotros Natalie Logroño, ella es coordinadora de seguridad de la Secretaría de Seguridad del municipio de Quito. Coméntenos acerca de los operativos, ya iniciaron y ya están activados. Buenos días. Muy buenos días con todos. Sí, justamente ya iniciamos el operativo de control. El dispositivo se activó dentro y fuera del estadio Rodrigo Paz Delgado con el objetivo de precautelar la seguridad de los ciudadanos y de la misma manera hacer efectivas las medidas de bioseguridad dentro del encuentro deportivo. ¿Cómo se evitará las aglomeraciones dentro y fuera del establecimiento? Para eso tenemos desplegados dispositivos de seguridad privada de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la misma que va a controlar que todas las medidas de bioseguridad se cumplan. De la misma manera, es importante recalcar que van a existir mensajes informativos en las pantallas, en los entretiempos, en los cuales se va a recordar a la ciudadanía que porten su mascarilla debidamente, que guarden el debido distanciamiento. Importante señalar que no se activará el tema del VAR y tampoco los baños. Sí, justamente los baños están desactivados en los entretiempos para evitar aglomeraciones. De la misma manera, los bares, todo lo que es servicio de bebidas y alimentos va a estar completamente suspendido durante todo el encuentro deportivo. Tema de la mascarilla y también del espacio público, de controlar que no hayan ventas informales en los exteriores, es muy importante. Por ello también habrán operativos exhaustivos. Se encuentra con nosotros el representante del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Control. Gracias por acompañarnos. Coméntenos acerca del operativo que ya se ha empezado a desplegar desde esta hora. Buenos días. Sí, buenos días. Nuestro personal ya está situado principalmente en los ingresos del estadio Rodrigo Paz Delgado. Y la preocupación nuestra, pues como ustedes conocen, en este momento es dar las medidas de bioseguridad, controlar las medidas de bioseguridad, el uso de la mascarilla específicamente y también el distanciamiento que debe haber entre los ciudadanos. Con eso se protege el ciudadano y se protege a su entorno. Nos preocuparemos también cuando ya se incremente la llegada de ciudadanos acá, de que no se produzcan pérdidas de menores. Es una misión nuestra, pues apoyar a los ciudadanos en ese sentido, evitar que se vayan a producir desmanes, enfrentamientos entre ciudadanos. Damos el apoyo al personal de ciudadanos que vengan por turismo, nacionales, extranjeros que asistan al evento. Y de igual forma, en caso de que exista algún tipo de emergencia, tenemos personal capacitado para brindar los primeros auxilios como punto de partida para luego de eso coordinar con las otras entidades, Cruz Roja, Policía Nacional, dependiendo del evento que pueda producirse en la vía pública. Con la Agencia Metropolitana de Control, nosotros estamos realizando la verificación de los permisos para todo tipo de negocio que se produzca acá en el lugar. Y se facilitará el trabajo de quienes tengan establecido el permiso. Quienes no lo tengan, pues no podrán hacerlo. Este es un tema de precautelar el bienestar ciudadano. De alguna forma, nosotros cuando se extienden los permisos, se verifica temas de saneamiento, que los productos que se expenden pues estén controlados. Eso es una responsabilidad nuestra y en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control, como reitero, pues la realizaremos en este día. Muchísimas gracias por esta valiosa información. También es importante señalarles que desde las 8 de la mañana la Agencia Metropolitana de Tránsito se encuentra realizando operativos de control de mal estacionados y también ya iniciaron los cierres viales. ¿Cuáles son estas arterias viales que se van a cerrar? Nos va a comentar en este momento desde la Agencia Metropolitana de Tránsito. Buenos días.
Muchas gracias. Efectivamente, estamos continuamos con el dispositivo planificado. Tenemos en este momento vías cerradas con el fin de garantizar que se desarrolle sin novedad el partido, como la Aquilago, tenemos la Esperanza y la Van Rees. A partir de las 12 del día se implementará ya lo que son los cierres de la John F. Kennedy, la Lemos y también la Terrazas. ¿Va a haber personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito informando a la ciudadanía cuáles son las arterias viales que pueden tomar como alternativa? Sí, efectivamente le recordamos a la ciudadanía que tenemos vías alternas como es la Mariscal Sucre, la Prensa, la Diego de Vázquez y la Galo Plaza, que son arterias que pueden acceder en el sentido en que circulen. Asimismo, recordarles que la ciudadanía se puede informar de los cierres que se están realizando por parte de la agencia por los medios oficiales, como son las páginas de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Algo muy importante que hay que señalarle a la ciudadanía, sobre todo a los hinchas que van a asistir al partido, estacionarse en lugares permitidos. ¿Cuál es la sanción? ¿Va a haber controles durante todo el día hasta después del partido? Sí, exactamente. A los ciudadanos, a los hinchas, a los usuarios de vía que se acercan a este dispositivo, pues les recordamos que hay estacionamientos permitidos, que usen esos espacios y que evitemos hacer mal uso del espacio público vial, con el fin de garantizar la movilidad de todo ciudadano que asista al evento. Sobre todo evitar una sanción, ¿de cuánto es? Sí, exactamente. Está tipificada en la ley en el artículo 391.5. Muchísimas gracias por esta valiosa información. Recordarle a la ciudadanía que el COE Nacional ha autorizado el 60% del aforo para Casablanca el día de hoy en este partido. Es alrededor de 24.000 personas. Sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol ha indicado que espera que se vendan alrededor de 15.000 boletas. Hasta el día de hoy tuvimos conocimiento que se han vendido 12.000, es decir, que se estaría cumpliendo la meta establecida por la FEF, y es que en anteriores partidos con el 30% apenas alcanzaron las 5.000 boletas. Así que toda la gente a apoyar a nuestra tricolor. Aún no hay hinchas aquí, pero yo quiero que ustedes desde estudios me acompañen con una pequeña barra para activar este día. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Compañeros, regresamos a estudios. Buenos días. Gracias, Adriana. Que se pueda y se podrá siempre. Excelente el informe, todo lo que nos ha dicho nuestra compañera Adriana Rojas. Ayer hubo bastante movimiento en boleterías, se permitió el 60%, como le indicó también nuestra compañera. La parte que más me gustó de esta información, de esta microonda, fue parquéese donde está permitido. Guerra avisada no mata gente. Después vienen y se me fueron llevando el carro. ¡Se me fueron llevando el carro, la wincha! Guerra avisada no mata gente, hay puestos designados, parqueos aprobados, y de hecho yo siempre recomiendo, ¿no? Por experiencia de vida, busco un parqueaderito cerrado donde el carro esté más seguro. No, no hay nadie como el gordito que deja su carro siempre en un lugar, exacto, él no va si no hay parqueadero y si no deja en un lugar totalmente seguro, así que bueno. Es que mi carro tiene 20 años. Las condiciones, ya sabes. El otro día nos tocó ir a grabar, había harto parqueadero, son las urbanas, al hotel más caro a parquear. Así es. Prefiero gastarme $3 de parqueadero que después quedarme sin carros y carros viejos. No sabe, igual, aparte por el tema de la delincuencia que se está viviendo últimamente, que es fuerte. La cosa es que se vive una fiesta deportiva, vaya que disfrute, gano, pero no importa, usted vaya, disfrute y no se lleve pues las sorpresas, pues ni mi carro, la multa. Yo creo que me traumé eso, ¿sabe por qué? Eliminatorias del Mundial 82, yo era chiquito, salía con mi tío del partido Ecuador-Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa, y habíamos dejado justo en la República de Salvador, por el colegio Benalcázar, salimos y no había la camioneta de mi tío. ¿Es en serio? Sí, pero se la llevaron, Se la llevaron toda. Ay, no, claro, no, por eso siempre 1981, las recomendaciones son súper importantes, dejar su carro en los lugares permitidos. Bueno, también siempre hay gente que cuida, pero bueno, esperemos que lo cuide de verdad. Y solamente acotar algo, según lo que se decía, no va a haber licor, así que ya sabe que me parece perfecto, obviamente. Ya sabe, ¿qué pasó? No, Martín Quintana, por favor. Pensamos lo mismo, ¿no es cierto? Qué bonito. Hasta cerrar la puerta del carro. No, obviamente ya tiene que llegar manejando bien, estar en el estadio. Claro. Obviamente bien, salir bien. Y si de ahí ya se quiere ir a la casa de alguien a festejar el triunfo de nuestra selección, que así va a ser, pues por supuesto, ahí sí ya lo puede hacer. Y, si no tiene dónde ir, vaya a nuestros invitados que seguramente van a tener una fiesta especial.
ahí en Stop también van a estar con buena, buena pantalla, buena comida. Vamos a ver los pronósticos, han llegado bastantísimos. No nos llamen, por favor, porque estamos interactuando. Y si llama, tristemente le van a tener que bloquear. Pero bueno, vamos a dejar uno al azar y este de acá. Y nos dice Ecuador 3, Venezuela 1. Ay, también yo di este marcador. Vamos por acá y a otro al azar. Y por acá dice, hoy pronóstico de Ecuador 3-1 a Venezuela. Mire, va 3-1, va ganando otro al azar. Bien, aquí lo abrimos. Buenos días, José Antonio Fernández Maldonado. Su marcador es Ecuador 2, Venezuela 1. Muchas gracias. Más también por acá. También habían por ahí mensajes de gente de claro, Venezuela. Claro, decía. Ajá, están entrando tantos que veamos otro por aquí al azar. Dice Ecuador 2, Venezuela 1, nos cuentan por acá. Por ahí alguien que abrimos también decía, sí, gana, me encanta su programa, los quiero mucho, pero hoy gana la vino tinto. Gana eso la vino tinto. Ahí es lo que nos va poniendo que vive Ecuador con bandera, con de, bandera Bolivia. De Bolivia, pero gracias. Aquí está, dice. Dice, muy buenos días, me encanta su programa, pero como buena venezolana, hoy gana la vino tinto, que viva la vino tinto. Suerte a la selección de Ecuador, que nos puede sorprender. Gracias a todos sus mensajes, nos llega uno más, nos llega uno más. Y por acá el último dice, buenos días, Aurelio de la mañana, gana Ecuador 2-1, Patricia Fukakachi. Mira, ahí está, nos están llamando, miren. Apoyando siempre a la selección. No nos llame, por favor. Solamente escríbanos, que eso nos encanta interactuar, que nosotros tampoco les llamaremos. Los principales beneficios del hielo en la piel. 1. Mejorar la circulación sanguínea. La mala circulación sanguínea se produce cuando las venas se inflaman. De este modo la sangre no puede circular libremente. Aplicar hielo en la cara ayuda a desinflamar las venas y como consecuencia mejora la circulación sanguínea con el tiempo. Además, al retirar el hielo circulará más sangre. También se oxigenará más el rostro, provocando un aspecto mucho más juvenil y sano. 2. El hielo para cerrar poros. El hielo es muy útil para cerrar los poros y disminuir su tamaño, impidiendo así que entre suciedad y diversas bacterias que pueden provocar hinchazón e impurezas. Además, el hielo ayuda a remover las células muertas de la piel. No obstante, es aconsejable que antes de aplicar este remedio casero, utilices un exfoliante para limpiar los poros que ya tengas, si no al cerrarse la suciedad se quedará adentro. Para las mujeres es muy bueno pasar hielo por la cara antes de maquillarse, ya que si se cierran los poros con el frío, no podrán llenarse con el maquillaje. 3. El hielo quita las ojeras. Muchas personas tienen ojeras en forma de bolsa, que con el paso de los años se van arrugando y no son nada estéticas. Este tipo de ojeras, al igual que el acné, se forman debido a una inflamación bajo la piel. Por lo tanto, si aplicamos con cuidado hielo bajo nuestros ojos, reduciremos el tamaño de las ojeras considerablemente. Sin embargo, al ser esta una zona delicada de la cara, se recomienda no aplicar el hielo directamente, sino envuelto en un trapo y no dejarlo demasiado tiempo sobre la piel. 4. El hielo como hidratante. Muchas veces el problema de las arrugas es que tenemos la piel seca. Por ello, si utilizamos hielo en la cara, además de que nuestra piel quedará mucho más suave, refrescaremos e hidrataremos la piel de forma natural. Si quieres llevar a cabo este truco de belleza, te recomendamos que sigas estos pasos para aplicar adecuadamente el hielo en el rostro. Retírate el maquillaje, lávate bien la cara con agua. Si tienes exfoliante, úsalo para potenciar el efecto del hielo. Aplícalo por el rostro y cuello durante 1 o 2 minutos. No tienes que esperar a que se derrita, puede ser hielo picado o en cubitos, lo que te vaya mejor. Después sécate delicadamente con una toalla. Si no soportas el frío del hielo directamente sobre la piel, puedes usar un paño donde envolverlo. Si decides hacerlo así, aplica el hielo por lo menos unos 5 minutos. Muy buenas recomendaciones, entonces ahora ya sabemos todos los beneficios que tiene aplicar el hielo en nuestro rostro. Personalmente lo hago en la mañana y en la noche. Yo sí me lo pongo directamente en el rostro, pero hay que tener muchísimo cuidado porque podemos quemar nuestra piel. No hay que dejarlo mucho tiempo, entonces empezamos a pasar el hielo por nuestro rostro. Si tú no puedes tolerar el frío del hielo, pues lo envuelves en un pañito, en una gasita y con eso empiezas a pasarte el hielo. Ayuda a cerrar los poros, hidrata nuestra piel. Definitivamente es una excelente opción, baratísima porque solamente cogemos la cubeta de hielos, obviamente agua directa al congelador y podemos utilizar los hielos en nuestro rostro. Como les digo, yo lo ocupo en la mañana y en la noche. Si tú quieres hacerlo solo en la mañana o solo en la noche, definitivamente es espectacular. Buenas recomendaciones. ¡Estaba!
bazar navideño. Y este sí es un verdadero bazar navideño. Miren todas las cosas que nos ha traído el día de hoy. Margot, ¿cómo está? Bienvenida, qué gusto tenerla aquí en Saboreando la Mañana. Nos visitan desde la Tacunga. Qué maravillosas cosas que nos traen. Cuéntenos un poquito sobre todo de estas bellezas que trae de Navidad. Bueno, estas artesanías navideñas las vengo realizando ya 2 años o 3 años atrás y cada vez hemos tratado de seguir perfeccionando y variando los muñequitos. Usted ve, son diferentes modelos, tienen luces, hay sentados, paraditos y procuramos que los muñequitos vayan acorde al diseño también del hogar. Si desean, se puede hacer con colores. Al gusto. Exactamente, si a usted le gusta el color celeste, el color tomate, nosotros les podemos hacer esos en diferentes colores que deseen. Es que bueno, claro, ahora es como una moda, ¿no? Si nosotros tenemos nuestro árbol de Navidad celeste, la gran mayoría de los adornos tienen que basarse como en ese color. Así que bueno, Margot, como dice, les prepara el adorno que usted desee con los colores que ustedes deseen. Déjeme decirle que está maravilloso. Lo que usted trabaja está genial, los detalles son muy, muy bien hechos y eso es de aplaudir. Cuéntenos un poquito, Margot, ¿desde hace cuánto tiempo atrás usted empieza a trabajar para tener todo este, toda esta cantidad de artículos? Este año prácticamente desde marzo que empecé a trabajar, entonces se van de acuerdo a las personas que me vayan solicitando, entonces ya tengo modelos para que ellos puedan elegir qué modelo le gusta, en qué color desean. Y siempre con un poquito de tiempo, porque como usted ve y usted me dice, son bastante laboriosos. Sí, muy bien hechos, déjeme decirle, yo soy súper fijón en los detalles de las cosas porque me gusta que estén muy bien hechas y tengo que decir que están espectaculares y vemos lentes y vemos ojitos, nariz, todo es muy bien cosido y eso está genial. Cuéntenos un poquito si una persona que nos está viendo en este momento ve algo que le guste, más o menos cuánto tiempo usted se demora en fabricarlo. Unos 3-4 días dependiendo del muñequito. Por decirle, este es bastante laborioso, ¿cuál? Es giratorio. Este. Ese se da las vueltas. Ah, este arbolito, a ver si lo pueden ver. Exactamente, es giratorio, se da las vueltas y obviamente toma un poquito más de tiempo. Correcto. Y si alguien desea algo como... Unos 3-4 días yo ya le trabajo. Perfecto, muy bien. Y si alguien quiere comunicarse con usted porque le encantó todo lo que vio y por supuesto es esta época en que ya empezamos a realizar nuestra decoración en la casa, correcto, ¿a qué número se podría comunicar o cómo se podría contactar con ustedes? Chicos, vengan acá. Con chicos, gusto. Chiquititos, vengan, por favor, despierten, despierten. Gusto, vengan para acá, por favor, les presento Margot. Margot, qué gusto. Los compañeros del programa, de la Tacunga, de Atuntaki. Oiga, qué lindo, ¿no? Y sé que están de fiesta y ya en la Tacunga, 201 años. Qué sí. Lindo. Wow. Todas entonces, las bellezas coincidió. Que nos trae acá. Mi mamá seguramente ya está en el programa y ya me está mandando mensajes. De ese de ahí me gustó Martincito. Tráeme Martincito. Tráeme Martincito. Y definitivamente es una muy buena opción porque primero apoyamos a un emprendedor, que eso es genial. Margot, como dice, empezó a trabajar desde marzo aproximadamente, desde todo lo que nosotros podemos ver. Así que si usted le gustó alguno de estos adornos, sí, para su casa, puede comunicarse con ella y puede pedirlo y le va a llegar, por supuesto, hasta su casa. ¿O cómo hace la entrega? Sí, por transporte, servicio. Le llega directo a la casa. Sí. Le llega directo a la casa. No se preocupe entonces si puede tener estos adornos que van a quedar hermosos en su hogar. Martín, cuéntanos, por allá, ¿qué es lo que estás viendo? Por acá estoy viendo. ¿Cuál es tu favorito, mijo? Déjeme decirle que está muy bien realizado, realmente con detalles bastante... bien hechos y materiales muy buenos. Necesitamos, porque sin duda los emprendedores ecuatorianos hacemos las cosas de calidad, las hacemos sobre todo con mucho amor y se siente el amor. Mire qué bonito está. Ay, se me cae uno. Ay, Martín, cuidado. Ya va a dañar todo. No. Ya va a dañar todo. ¿Cuántas personas trabajan con ustedes, Margot? ¿Equipo familiar? Equipo familiar. Mi esposo es el que me da haciendo los armazones, mis hijos que me ayudan a rellenar. Ahí está la familia. Mi hija me hace... Venga la familia, venga atrás, venga para acá la familia. Me hace todos los detalles. Muy bien. Lindo, un aplauso para todos porque el trabajo es genial. Aquí le doy uno. Le regalo, dice. Hecho con unas manos muy expertas acá. Venga, póngase también acá junto conmigo para la foto y acá también venga para acá. Tomémonos una fotito. Eso, hay que hacer la fotito también, de verdad. Hay que hacer la foto. Margot, muchísimas gracias por visitarnos, por traernos tantas cosas lindas. Felicidades a toda la familia por ser ese equipo. A ver, que salgamos todos, ¿ah, pequeña? Por favor. Por favor, todos. ¿Y saben qué? A mí me parece súper
súper lindo también, mi querido gordito, que claro, viene un emprendedor, nos visita y trae tantas cosas, porque normalmente se ven una, dos, tres cositas, pero ve esta cantidad de cosas. Hace sentir el estudio como que ya empieza ese aire navideño que a mí definitivamente me encanta. Así que ya saben, si nos van a visitar ustedes también, traigan así muchas, muchas cosas para que todos podamos ver todas las maravillas que ustedes realizan. Un fuerte aplauso para ustedes, definitivamente es genial. Gordito, Carito nos decía que el WhatsApp está activado. ¡Actívalo mejor! ¡Actívalo! ¡Actívalo WhatsApp, mi Carito! ¡Póngale en pantalla, chiquitita! Escríbanos al número que aparecerá ahí, porque queremos que nos visite. Este es el Bazar Navideño de Saboreando la Mañana y queremos ayudarle a difundir su arte, a ayudarle a difundir todo lo lindo que hace. Este programa está hecho para ustedes. Su casa está abierta, de puertas abiertas para todos ustedes. Así es que, ojo con eso. Oye, yo quiero saber acá, toda la familia, ¿qué se encarga? Dentro de esta elaboración, ¿usted a qué se encarga? Bueno, yo me encargo en la parte publicitaria. Ah, mire, la parte de publicidad y marketing, que es importantísimo también para los emprendedores. ¿Cómo es su nombre? Ailín Molina. Ahí está, la parte de marketing. Por acá, el caballero, ¿a qué se dedica dentro de la empresa familiar? Yo solamente me dedico a rellenar los vasitos y a darle ánimo. Ah, no, pero ¿cuál solamente? No digas solamente, porque todo lo que se realiza, cada apoyo que se da, definitivamente es un trabajo súper grande. Entonces, así que es muy bueno. Esos brazos tuquitos se encargan. ¿Cómo es su nombre? Hugo Molina. Hugo Molina. Yo los emprendimientos familiares me encargo de ser veedor. Por acá, a ver, cuénteme usted, ¿qué parte cumple dentro de esa función familiar, de la empresa familiar? ¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Hugo Molina y yo soy el que hago los armazones, todo lo que es en madera. Ahí parece más mejor ahí. A ver, cuéntenos ahí. Yo me encargo de hacer los armazones, todo lo que es en madera. Y hay algunas cosas que también estamos de la colaboración de otros amigos y compañeros que también les prestamos la mano para que entre nosotros los emprendedores necesitamos ayudar. Eso, perfecto. ¿Y quién de la familia es el encargado de gastarse la plata? Las ganancias. Muchísimas gracias, Margot, por haber estado junto a nosotros. Gracias a la familia. Un aplauso a la familia. Gran trabajo. Definitivamente es hermoso. Y vuelvo a repetir, si nosotros podemos colaborar a nuestros emprendedores, definitivamente va a ser muchísimo mejor. Va mucho tiempo trabajando en todo lo que ustedes pueden ver en este momento en pantalla. Así que comuníquese con Margot, con toda la familia, para que puedan vender todos estos productos, absolutamente todos, y nosotros podamos tener nuestra casa hermosa gracias al tiempo y a la dedicación y al amor de estos emprendedores en cada una de estas piezas para decorar su casa. Así que felicitaciones, lo hacen maravilloso. Nos vamos a ir a una pausa comercial, pero más adelante nosotros vamos a hablar de los brackets para adultos, así que no se lo pierda. Pausa y regresamos. Doctor Emilio Yalc, qué gusto recibirlo nuevamente en los estudios de Saboreando la Mañana, a los tiempos que nos visita. Sí, es un gusto también para mí. Gracias por estar aquí, doctor. A ver, el tema de hoy, la ortodoncia, los brackets para personas adultas, mayores. ¿Hasta qué edad una persona puede usar brackets, doctor? Claro que sí. Una de las principales preguntas que tienen los pacientes es, bueno, yo ya estoy bien mayorcito, ¿será que me puedo poner brackets? Y la verdad es que podemos poner brackets hasta cualquier edad. Tenemos nosotros normalmente pacientes que tienen 70, 75 años y que usan ortodoncia. Tenemos pacientes también menores que también utilizan ortodoncia de 60 años y que dicen, bueno, yo creía que tenía que tener mis dientes chuecos toda la vida. Y la verdad es que es posible realizar este tipo de tratamientos. Doctores, que muchas personas creen que solamente es un tema estético, pero lo más importante ahí es la funcionalidad. Muchas veces se corrige la mordida y demás. Cuéntenle a la gente por qué los brackets. Claro que sí. Una de las razones principales por las cuales los pacientes adultos suelen utilizar ortodoncia es porque se necesita preparar espacios o mejorar la mordida para después de eso poner implantes o rehabilitar, poner prótesis, entre otras cosas. Por la pérdida de dientes temprana, a veces, los dientes comienzan a moverse hacia posiciones en las cuales pueden llegar a ocupar espacios en los cuales ya no pueden comer de manera ideal. Entonces, con la ortodoncia lo que hacemos es llevar los espacios a la posición de los dientes en la que debería estar, para esa manera, después de eso, rehabilitarlos en conjunto con el rehabilitador, para de esa manera poder lograr la función que se está buscando en el tratamiento. Exactamente eso, la funcionalidad que nos acaba de decir el doctor. La tecnología, ¿qué manda hoy? ¿Cuáles son los tipos de ortodoncia a los que podría acceder una persona
digamos, de alrededor de los 50 años. Sí, consideramos que normalmente los pacientes jóvenes están tranquilos con su ortodoncia, pueden combinar con colores, pero los pacientes adultos buscan algo mucho más estético, algo que no se note tanto. Entonces, ante eso se tienen brackets que son estéticos, cerámicos, de porcelana, que en la parte de adelante son transparentes y que son muy funcionales. Pero también existen otro tipo de técnicas como la ortodoncia lingual, que son brackets que van detrás de los dientes y de esa manera en ningún momento, en el momento en el que estamos sonriendo, se pueden llegar a ver los brackets y estamos, mientras tanto, logrando los objetivos estéticos y funcionales que necesitamos para darle al paciente la comodidad que está buscando. ¿Se podría establecer un tiempo aproximado o promedio, digamos, del tratamiento que debería llevar una persona adulta? Sí, los tratamientos de ortodoncia normalmente están rondando los 12 meses, 15 meses aproximadamente, no son tratamientos largos, en ningún momento uno puede llegar a considerar un tratamiento de 3 años o 4 años, siempre los tratamientos tienen que tener un plan de tratamiento ideal para después de eso desarrollarlo. Con los pacientes adultos siempre es necesario trabajar en la parte periodontal, ver que el hueso esté en excelentes condiciones para de esa manera poder mover los dientes, porque a veces necesitamos la ayuda de otras especialidades antes de iniciar con el tratamiento de ortodoncia. La evaluación, ¿cómo se hace al paciente? ¿Qué es lo que debe hacer el paciente? ¿Cada cuánto debería chequearse, ajustes ya dentro del tratamiento? Claro que sí. Lo principal siempre es tener radiografías, que son como un complemento de diagnóstico. La radiografía panorámica nos permite ver la cantidad de hueso que tiene, la cantidad de dientes que están presentes, si es que hay algún diente que no salió nunca y que está dentro del hueso. Asimismo, la posición de las raíces para esa manera poder ir moviendo los dientes hacia la posición que se busca. Entonces, una cita diagnóstica permite ver qué necesidades tiene previas a un tratamiento de ortodoncia, como por ejemplo unas restauraciones, tal vez pueda tener la típica de frío en alguno que otro diente en el momento en el que ingiere algún alimento, y de esa manera primero quitamos del dolor la molestia que tiene para iniciar con el tratamiento de ortodoncia. Muchísimas gracias, doctor Emilio Jack. Absolutamente claro lo que nos acaba de contar. Usted, por favor, no le tema a esto de los brackets. Ya nos ha dicho, a cualquier edad se puede someter. La parte clave es la funcionalidad. Le va a brindar una mejoría en su salud oral. Así es que siempre asesórese de profesionales. Doctor Emilio, gracias. Un gusto. Un gusto verlo nuevamente, mi doc, por acá.